Les damos la bienvenida a OVM Radio y OVM TV. Qué gusto tenerlos ahí todos conectaditos con nosotros. En este programa de Tus Tardes Actuales estaremos compartiendo con un joven, Nicolás Domini. Es cantante, compositor y actor argentino. En el 2012 se adentró en el mundo artístico cantando reggaetón y participando en su fundación Movimiento Adolescente. Pasó por el programa de TV Todo es Posible, lo que lo hizo ganar popularidad en las redes sociales. Vamos a darle la bienvenida. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, Elaine. Qué bien que dijiste mi apellido. Gracias, porque todo el mundo lo dice mal. Siempre dicen Dominic o Dominic, o le ponen un acento donde no va y vos lo pusiste en Dominic. Así que nada, muy bien. Nicolás, háblanos un poquito sobre ti, sobre la música, cómo estableciste el comienzo en esta carrera musical. Bueno, nada, llego a la música de una manera bastante rara. Yo jugaba la pelota en realidad, quería ser futbolista y un día, tipo a los 12 años creo, acá en Argentina hay un pase en el fútbol, o sea, jugás babi, que es un fútbol en piso, y después tenés que pasar a cancha de 11. Y en ese traspaso, mis papás no me podían acompañar a la cancha donde tenía que ir a jugar, y dejo el fútbol, me pongo súper triste, bueno, empiezo con un momento ahí en mi vida como que me frustré muchísimo, y en eso encuentro un acordeón de un tío mío que había fallecido y quedó en mi casa. Me pongo a probar con el acordeón y saqué una canción en 15 minutos. Desde ahí, desde los 12 años, no paré de hacer música y de estar en contacto con la música. A los 17 hago un acto en la escuela y se me ocurre formar una banda. La banda como que revolucionó toda la escuela y terminé... Y nada, y ese día dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. O sea, subí al escenario, canté, al tiempo hice los festivales estos del Movimiento Adolescente. Me vio una mamá, mandó una carta a Telefe, que es un programa que se ve mucho en Argentina y en Latinoamérica, es un canal. Y salí ahí y empecé a trabajar de la música y ya hasta el día de hoy no paré. Fue todo muy fugaz. Así como lo cuento de fugaz, fue todo. Pero sí que desde el primer momento que agarré ese acordeón tuve como muy claro que era lo que quería hacer toda mi vida. Porque no había otra cosa que iba a hacer. ¿Viste cuando sentís el aire en tu corazón que... Yo siempre lo comparo como tentación de risa, ¿viste? Cuando te tentás de risa que te da como un gozo. Uh-huh. Yo me acuerdo de haber agarrado ese acordeón y sentir gozo. Hoy entiendo que es gozo, pero en ese momento yo sentía que me daba gracia. ¿Viste? Sí. Y hoy entiendo que era gozo de saber que había encontrado mi propósito. Nicolás, cuéntale a la audiencia cómo fueron tus comienzos actorales. Fue medio raro lo de la actuación, porque fue un parate justo de mi música. Mi ex-manager Paul, que hoy es mi amigo, siempre me insistía, tenés que hacer actuación. Yo decía, no, yo quiero hacer música nomás y no tiene nada que ver con mi vida la actuación. Y voy a un casting de Disney solamente para contentarlo a él, como para que él se quede tranquilo. Entonces voy y hago el casting y quedé. Entonces dije, no, ¿por qué? O sea, yo me iba de vacaciones a Uruguay, voy, hago el casting así como para cumplirle. Y cuando vuelvo de Uruguay me llaman, yo me fui un mes. Me llaman y me dicen, che, quedaste para Disney, ¿eh? Era una serie que era 11, se llamaba, era una serie de fútbol. Justo relacionado con lo que yo hacía antes. Y así empecé, probé ahí, me gustó. Después hago un casting para Vía, de Disney también. Y quedé con un personaje que era el hermano del principal, o sea, no era protagonista, pero tenía como una importancia grande. Y lo más loco fue que al tiempo yo estaba medio alejado de Dios. Y esto fue muy loco porque estaba un día así a la noche y le digo a mi amigo, che, me hace falta Dios. A mí me pasa eso, que si me alejo como que me... Creo que lo que nos pasa a todos cuando conocemos a Dios, como que un poco alejado, empecé a sentir como una desesperación
y una falta de, no sé, de incentivo, de cobertura, de todo, todo en general es como un 360 de todo. Y le digo a mi amigo una noche, amigo, le digo, estoy angustiado, necesito estar como estaba con Dios hace un tiempo. Al otro día en la mañana me despierto y tenía dos castings. O sea, me llega un casting por mensaje, me dicen, che, Nico, tenés un casting para esto y otro casting para Disney. Uno era para Flow, una empresa acá argentina, y otro para Disney. Flow es como Netflix, podría ser. Me llegan los dos castings con media hora de diferencia. Tenía que elegir uno. Podía hacer los dos, pero yo ese día dije, elijo el de Flow y no elegí el de Disney. Yo en los de Disney había quedado siempre. El casting que me habían mandado de Flow, mi personaje se llamaba Nicolás, era rapero, un cantante y era cristiano. Entonces, nada, imagínense, tipo, se me puso todo el cuerpo, me agarró piel de gallina, decimos acá en Argentina, se me pararon los pelos así. Y dije, no puede ser Dios. Porque a veces me pasa que le creo todo a Dios, pero cuando se muestra tan real, me agarra como un escalofrío. Y no podía creer que sea tan obvio. O sea, a veces me pasa con Dios eso que no puedo creer que sea tan obvio. Como tan claro, como que me dijo, acá tenés este casting, tiene tu nombre, no tiene el nombre de otro, es con tu nombre y con tu realidad. Vos sos cristiano, vos sos mi hijo. Y es la primera serie, salió acá, se llama What the Fuck la serie. Que bueno, yo sé que es como un insulto o algo así, pero acá no está visto como eso, es como un... O sea, es como quiere decir lo mismo, pero acá como que quiere decir como... O sea, no es tan brusco como eso acá en Argentina. Cuestión de que quede en esa serie y mi personaje se encarga de ser el consejero y llevar a Dios en cada situación de la serie. Así que nada, de ahí empecé un camino zarpado de nuevo con... Nicolás, ¿qué te llevó a renunciar un sello tan importante como Sony Music? Sí, lo que pasó con Sony en realidad es que no... Fue justo un cambio de la industria súper grande. O sea, mi carrera funcionaba sin la compañía, pero justo en el medio de la compañía no entendió o se tuvo que adaptar rápido a un cambio de la industria muy brusco, donde los artistas ya no sacaban discos y empezaron a sacar singles más rápido. La música se empezó a mover muy rápido. Pero sí que siempre hablo con mis amigos, es que a mí Dios me hablaba muy claro de que el cambio de la música iba a venir así. Un día tengo una reunión y les digo, che, tengo que sacar música más seguido. Y desde la compañía me dijeron, Nico, tu disco salió hace un año, está nueva tu música. Y hoy eso es impensado. O sea, hoy que te digan que tu música está nueva porque salió hace un año es algo impensado. Entonces, como desde ahí en adelante, Dios me empezó a preparar y a darme confianza como para decirme, si salís de Sony, yo respaldo. Pero bueno, desde entender eso y escuchar eso, hasta aceptarlo y decir, listo. Doy el paso, pido mi contrato, pido mi salida y me voy con lo que conlleva decir, listo, no tengo el sello atrás, no tengo el apoyo de decir, soy un artista de Sony Music, pero sentía el aire que Dios me decía, salí que yo te banco, yo estoy con vos. Y así fue. Yo pido mi salida, en 2000, la pedí un tiempito hasta que en 2020 me la dieron y yo ya me había armado el plan de toda mi carrera. Y entra una pandemia mundial única. Y ese fue parte del proceso de Dios conmigo también. Es como que ahí terminó de sellar un par de cosas que no estaban como ahí selladas y como de asentar bases. Porque yo salgo en Telefe en 2012, en este programa que les contaba recién. Yo pasé de ser un chico normal a ser un chico que salía a la calle y lo conocía toda la gente, tenía 200.000 personas de un día para el otro en mis redes sociales, me escribía a todo el mundo, me escribía a la gente grande porque había empatizado mucho con mi historia, porque yo era un chico de 17 años que hacía festivales, entonces me conocía una amplia edad de gente, o sea, como que me conocía la gente chica, la gente adolescente, los abuelos. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso... Yo, desde 2012 hasta 2020, no había parado de trabajar. Entonces, en medio de la pandemia,
Estaba acostado un día así, me acuerdo patente, miré el piano, miré la guitarra y dije, wow, yo toco la guitarra, yo toco el piano. Yo me di cuenta que era un artista recién en 2020. O sea, Dios me necesitaba encerrado en cuatro paredes para decirme, sos esto, yo hice esto con tu vida, yo te quiero acá, valorate primero. Me hizo mirarme al espejo y decirme, sos un artista, sos un artista. Repetítelo, sos un artista. Yo me menospreciaba muchísimo. Y siento que esto online hay que decirle a la juventud y tiene que saber que somos hijos del rey. Tipo, estamos listos para salir y partir el mundo. Y Dios nos quiere en estadios, Dios nos quiere triunfando en radios, Dios nos quiere siendo los mejores periodistas, los mejores abogados, que la juventud, viste, que yo creo que tenemos como que dejar de creer que si estamos con Dios no podemos salir a partir todos los estadios del mundo. Entonces, como que Dios trabajó y trabaja todo el tiempo conmigo en eso. Ayer justo estábamos en la iglesia y la prédica decía, ¿con quién caminamos? ¿Viste? Como que, ¿con quién vamos? ¿Viste? O sea, ¿qué nos con qué vamos detrás? Vamos somos hijos del rey, tenemos todo. Entonces, yo entendí muy claro que Dios, como que, ¿viste? Que uno, al tener un sello tan grande como Sony Music, con lo groso que es, como que decís, ¿qué hago después de Sony? Y entendí muy claro, y creo que eso fue lo clave, y entendí por qué mi firma con Sony, por qué cada cosa que pasaba, es como que Dios me dijo, yo soy más grande que eso. O sea, yo soy más grande que todos, ¿viste? Entonces, de ahí, de ahí para abajo, o sea, no hay nada que hoy me haga dudar de lo que puedo hacer, de lo que no puedo hacer. Nadie me puede decir, no vas a lograr tal cosa. O sea, es como que, más allá de un ego, es una seguridad en quien respalda, ¿viste? Lo que me encanta de ti es que analizas todo, todas las cosas que te acontecen en la vida, por muy nombres o por ser plataformas muy importantes globalmente, sino que tú miras tu vida, mira exactamente lo que Dios, está haciendo y también lo que Dios te está proponiendo. Y eso es muy importante, eso es, una persona joven, madura. Wow, Y gracias. eso tiene un valor inmenso porque vas a poder pensar antes de actuar. Vas a tomar las Totalmente. decisiones de acuerdo a lo que Dios está poniendo en ti hacer. Y vamos a Total. hablar un poquito de eso, de la popularidad. ¿Cómo es que esta faceta o esta parte de todo lo que hace te mantiene firme? ¿Cuál es la clave? ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, lo primero que puedo decir es que es muy difícil. La realidad es esa, es muy difícil. Pero en esa dificultad, que es algo que hablo muy seguido con mis amigos, Dios te pone a los amigos que tienen que estar, te pone a la gente que tiene que estar, y el camino es difícil, pero se hace fácil con la gente que Dios te pone. Es como que Dios sabe. Una vez me dijeron, yo estaba por hacer un teatro re grande acá en Argentina, y tenía mucho miedo. Y mi padrino me dijo, Dios no te va a poner una cruz que no puedes cargar. ¿Viste? Y hoy como que siento eso. Y el otro día un amigo me dijo algo relacionado a esto, porque yo decía, ¿cómo contarle a la gente que es difícil y cómo llevarlo? ¿Viste? O sea, cómo ir llevándolo, pero también explicarle a la gente que es difícil. Que no es que todos los días me levanto como trabajando cómodo en esta industria. ¿Viste? Y un amigo me dijo que es como la luz que entra, ¿viste? Por la ventana, si no hay agujeros no entra luz, ¿viste? Entonces que la gente tiene que ver como esas cosas mías para poder empatizar en un montón de ámbitos, porque no solo con la popularidad pasa, nos pasa a todos en cada ámbito. Sí, por ahí el ataque es más fuerte siendo popular porque hay una amplia variedad de tentaciones, tenés todo gratis, tenés
más cantidad de gente admirándote o que le gusta lo que haces o que se acerca por varias cosas. Entonces, sí es difícil, no es fácil, pero sí que Dios respalda y pone la gente que es y en cada caída te va haciendo más fuerte. Y veo a Pablo todo el tiempo, ¿viste? O sea, veo al apóstol Pablo todo el tiempo con Amén. esta carrera. Y todo el tiempo lo hablo con mis amigos, no hay nada que no sepan. Siento que, como para el joven por ahí que esté escuchando, para el joven o no joven que esté escuchando esto, es como, no hay que esconder lo que nos pasa. Como que tenemos que contarlo todo, como sea. A Dios no le sorprende nada de lo que hagamos. Ya lo sabe. Entonces, pero sí que al contarlo, que es algo que hablo mucho posta con mis amigos, al contarlo nos libera ese peso y esa carga. ¿Viste? Sí. Y no intoxicarnos, ¿viste? Como cargando todo con lo que nos va pasando. Pero sí que si te lo tengo que decir, es difícil, pero Dios lo hace fácil con los amigos, los consejos, la familia. Yo, Elaine, todos los días tengo un testimonio o de mis amigos o de mi familia o de alguien que amo conociendo a Dios. Bueno, pues seguimos con las preguntas. Vamos a acá y para que le contestes a la audiencia, ¿de qué manera se predica la palabra en el ámbito secular del espectáculo? Yo creo que esa pregunta se resume en predica y cuando es necesario habla. Cuando sea necesario habla. Entonces, qué Yo es lo que le igual, dices a ellos? A ver. exacto, lo que digo es como la gente tiene que ver a Jesús dentro de la industria, la gente está cansada, la gente que no conoce a Dios, de que se le imponga a la iglesia como que es un lugar donde está todos los perfectos y el mundo y el que no va es imperfecto. Yo trato de hacerle entender a la gente que en la iglesia no estamos los perfectos, sino los que posta reconocemos que somos mega imperfectos, entonces que necesitamos tener a Dios cerca, ¿viste? Así es, sí. Más allá de la gracia que tiene Dios para conmigo en cuanto a hacerse ver siempre. O sea, la gente, yo te juro, Elaine, no me esfuerzo tanto porque la gente lo vea a Jesús. No sé cómo explicarte. O sea, es algo que siempre hablo también con mis amigos. Yo les digo, yo no hablo con mis amigos de Jesús. Hay una ansiedad de la gente por conocer a Jesús y por saber. Es como que lo ven en tu vida y dicen, porque yo nunca me siento con alguien a decirle, tenés que seguir a Dios. Tenés que venir a la iglesia. Ellos solos, Elaine. Te juro. Tengo mis amigas, que hoy me mandó una amiga incluso, que ya dos fueron a la iglesia, de amigos que decía, y así, pero así, de un montón de gente que tengo, a la que yo no le hablé de Dios. O sea, siento que si yo hablo o lo quiero imponer, me meto en el plan que Dios tiene para cada persona. Yo te juro. Yo entré a la serie y había que presentar a Jesús. O sea, había que presentar, en realidad no a Jesús, sino cada uno tenía que presentar quién era. ¿No? Sí. Entonces, yo tenía que decir quién era y decir lo que quería decir. Y a mí solamente Dios me dijo, vas, me nombrás y le decís a todos que yo soy el que maneja tu vida. ¿No? Nada más. De ahí en más, todo lo que vean es relacionado a lo que él hace en mi vida, ¿no? Claro. Yo voy, Elaine, yo subí al escenario ese día a hablar con mis compañeros de la serie, que cada uno es súper conocido y tiene su influencia con miles y miles de personas. Y yo sentí de Dios decirles, lo siento por todos, creo que esto es lo que tenemos que entender también como cristianos, que una vez que nosotros le presentamos a alguien a Jesús, y escuchan de Jesús, está al horno, decimos en Argentina. Es como, ya está. Ya se lo va a encontrar en todos lados. En todos lados. Entonces, mi tranquilidad está en eso, en que yo a mis compañeros ese día les presenté a Jesús y les dije, lo siento por todos, pero se lo van a encontrar en todos los lados, en todos los ámbitos de su vida. Desde hoy que lo escucharon.
pues ya no pueden decir que no lo escucharon. El Así. año, te juro, de 10 compañeros o 12 que tengo, deben ir 6 que ya me hablaron de Jesús o que algo Jesús hizo en su vida. Y me faltan los 6 que van a venir, sean un mes, sean 2 meses, en un año o mañana. Pero creo que tenemos que estar tranquilos de que Dios está haciendo todo. Nosotros no tenemos como que meter tanta mano donde está el artesano, ¿viste? Sí, Entonces así es como es. que no tenemos que meter la mano en la vasija ahí que ya se está preparando. Yo siento que nos mandó a que nos mostremos como hijos de Él, mostrar nuestros errores también, que no somos perfectos, ser transparentes, ¿viste? Entonces, como que la gente al ver esa transparencia dice, che, yo quiero ese Jesús, a ver qué onda. Ese no es el que me contaron siempre de que son todos perfectos y me hace sentir a mí imperfecto. ¿Viste? Sí. Entonces yo como que, nada, perdón, hablo mucho. Me re voy. Pero en fin, en síntesis es eso. Definitivamente. Bueno, queridos amigos, estamos conversando en este programa de Tus Tardes Actuales con Nicolás Domini. Es cantante, compositor y actor argentino. Amén. Una entrevista maravillosa. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales. Estamos en Facebook, que muchos están viendo el programa a través de esta plataforma. Estamos en Instagram, estamos en YouTube y en nuestro sitio web, a donde pueden conocer mucho más de Nicolás, en www.obmradio.com. Nicolás, ¿en cuáles redes sociales podemos encontrarte y seguirte? Estoy en Instagram como Nicolás Domini, en Twitter, todas mis redes son Nicolás Domini, Twitter, Instagram, Facebook y en YouTube, que estoy próximo a sacar mi música, que sale el 1 de abril, y bueno, y todo lo que viene de ahí en adelante es todo, todo nuevo, sale un álbum en vivo el 1 de abril para que lo escuchen en mi canal de YouTube, y me encuentran ahí todo el tiempo activo en mis redes. Excelente. ¿Qué mensaje les puedes regalar hoy a toda la audiencia? Les puedo decir que Dios respalda todo lo que sea genuino de ellos. Que no intenten, yo no digo que sea perfecto, pero sí que me muevo en lo genuino que creo y que amo de verdad y que siento que Dios puso en mi corazón. Y siento que lo genuino de uno, al fin y al cabo, es lo que Dios puso en nuestro corazón. Entonces, que nada, que no estén dudando ni en querer hacer algo para agradar a nadie ni nada, sino que lo que sienten en su corazón en este momento, en este instante, que pongan fichas en eso. Y que no se queden ahí esperando o tratando de ver que algo grande pase, sino que empiecen. Siempre con nuestros amigos hablamos que si sos fiel en lo pequeño, Dios te recompensa en grande. Entonces, como que si ven pequeño lo que están como soñando ahora, firme ahí, que se arranca así. Entonces, nada, como que los animo a eso, es más de ánimo que de otra cosa. Lo demás ya conocen. Definitivamente que sí, buen consejo. ¿Qué se avecina para Nicolás? Se avecina la salida de mi disco, de mi álbum en vivo, sería mi segundo álbum de estudio. Sale el 1 de abril en todas las plataformas digitales. Va a salir con videoclip. Todas las canciones son 6 canciones que van a salir con video. Y viene 9-11, mi nueva canción, que sale también a fines de abril, con un videoclip que va a ser una película, de verdad, y con mi nuevo equipo de trabajo, que cada persona que está la puso Dios. El año, te juro, sea increíblemente. Así que nada, va a estar bueno. Va a ser un tiempo de mucha música nueva y va a estar muy copado. Yo sé que sí. Espero ir a Miami. Sé que te voy a ver pronto. Y no te olvides del mate. Te voy a llevar el mate. Te prometo que voy a ir y con el mate. Gracias, Nicolás. Gracias por este tiempo tan bonito que hemos pasado juntos con la audiencia. Gracias a todos ustedes que se conectan todas las semanas, siempre trayéndole lo mejor de nuestro mundo cristiano para todos ustedes. Síguenos en las redes sociales, sigan a Nicolás. La verdad que es un joven ejemplar, maravilloso, gusto de hablar con él.
Y te queremos que regreses en otro momento para que nos sigas contando todas las novedades y todo lo que Dios está haciendo en el paso de tu vida. Gracias, Nicolás, y gracias a todos ustedes. Los amamos, los bendecimos y hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye.